partido bueno, la selección de Perú está bien parada, los jugadores de la selección están trabajando, se les dio la gana y espero que sigan así cada uno en sus posiciones. Pues. ¿Cómo lo ves de cara a la amistosa contra Panamá? Bueno, sobre la amistosa contra Panamá, se vio hoy el partido de nosotros los extranjeros, los jugadores de la selección, como dije antes, están trabajando cada quien en sus posiciones y se le ve la gana a los muchachos que lo quieren hacer bien todo el torneo. El comando técnico de la selección panameña se han comunicado contigo. ¿Tú vas a ser parte del plantel de la selección? Ah, sobre esa pregunta no tengo respuesta porque no sé lo que me quiere entender tu pregunta. Si es que se han comunicado contigo, si te han convocado para jugar con la selección panameña este partido. Bueno, prácticamente no he entrado todavía en lo llamado porque han llamado a los que están en el país. Pero bueno, estamos aquí entrenando con el Cuco para seguir haciendo la cosa bien y seguir amando a la selección de Panamá. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es cierto que el profe Ricardo Gareca les dijo que por favor no jueguen fuerte por una cuestión de no lesionar a los futbolistas. Bueno, sobre la declaración que tú me quieres preguntar sobre el profe Gareca, solamente digo que nos agradecía por venir a un partido con su seleccionado y nos dijo que jugaran un partido complicado porque él quiere ver a los muchachos que él ha llamado para que tengan a la disposición de los partidos que se vienen para la selección del Perú. ¿Fue exigente el partido? Bueno, de la tres líneas del portero con los mediacanchas y defensa y delantero fue buen partido hoy. Es una buena experiencia para ti. También, el país está bien trabajando. Ahora, ¿de Panamá qué se puede esperar? Viene Panamá, es una selección que, al igual que Perú, no va a venir con sus figuras, porque no es fecha FIFA, pero igual es una selección emergente que está peleando un cupo al Mundial, ¿no? Bueno, todos los jugadores que han sido llamados, todos se quieren ganar un puesto en la selección de Panamá y el profe está trabajando allá en el país con lo que va a traer para acá. ¿Va a ser duro el partido de Perú? Todos los partidos son buenos y no tan duros, pero todos son buenos. A lo que está gustando Panamá, ¿no? Porque están jugando cosas importantes en las eliminatorias. Bueno, este partido que Dios primero se puede realizar contra Perú nos servirá a todos los panameños que traigan para afrontar la eliminatoria que es a finales del mes. Ahora, las expectativas de Panamá de cara al Mundial, ¿cuántas hay? Porque también están en el octagonado, ¿no? Están metidos ahí. Bueno, las expectativas están al 100% que Dios primero iremos al Mundial. Ok, listo.